Estamos viendo declaraciones que fueron tomadas por ámbito y son declaraciones de Eugenio Zaffaroni, ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, máximo organismo de la Nación. Del Poder Judicial. Que dijo esto: si hay que distraer la atención, Cristina puede ir presa. Ojo que no lo está diciendo un periodista, un funcionario, lo está diciendo el que integró el máximo organismo del Poder Judicial. Por lo tanto, él sabe que la justicia puede fallar, aunque no tenga las pruebas necesarias o las sentencias correctas, en poder meter preso a una persona sin que lo sea. Bueno, es que fíjate la paradoja del término, ¿no? La justicia está para fallar. Claro, exactamente. Entonces, digamos, la doble acepción de fallar como emitir un fallo y fallar en el sentido de no acertar. Exacto. Pero lo que le tenemos que agradecer a Eugenio Zaffaroni es que puede hablar con explicita la verdad. Explicita esto. Exactamente. Explicita que la justicia puede servir para distraer. Exactamente. Y no lo dice un juez de alzada, un juez federal, lo dice un ex integrante de la Corte Suprema. Por lo tanto, y no para distraer desde un stand-up, no Lorenzetti haciendo un stand-up, sí, diciendo un par de chacarrillos. Halton de Nolasco contando chistes por televisión. Es muy graciosa la vida. Sí, sí, pero en lo íntimo. Sí, en lo de Nolasco generalmente cuenta chistes, ¿no? Porque Halton de Nolasco, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, la verdad que le agradecemos a Zaffaroni que nos dé a entender a todos los mortales que realmente la justicia puede servir para distraer.